EPM va camino al barrio. No, es que no sé qué es lo que me está pasando. O sea, le eché menos agua, pero... No, tres por una. Tres por una, tres. Por eso le eché más agua para que el arroz me quedara pues más blandito para poder hacer un sushi al invitado que tengo hoy. Pero esto está como raro. Más acotudo. Lo que se dice más No, o sea, prácticamente es como sopa de arroz. Me quedo como sopa de arroz. ¿Será que le echo un pedazo de costilla y le cambio el menú? No. Bueno. No, entonces va a tocar pedir un domicilio más bien. No, ahorita veo otra cosa que le guste a nuestro invitado, entonces no va a ser sushi hoy, va a tocar pedir. Ahorita veo que le gusta a él y le pido algo que le guste. Ay, hombre. Ay. Vecino, ¿cómo le va, vecina? Buenas. Buenas tardes. Ah, bueno, ahí está. Es que los vecinos míos que se mantienen ahí viendo yo que estoy cocinando, pero iba a hacer un sushi con jamón porque no me daba para pescado, pero bueno, no lo pude hacer. Pero estoy hoy en un barrio que es un barrio que tiene una vista hermosa, que tiene buen aire, que está cerquita a Santa Elena, que se llega cerquita porque está ahí nomás, a puertas del centro. Es uno de los barrios que a mí me gusta mucho visitar por la gente que tiene. Y ese barrio se llama, señores, Bocaná. Eso, Bocaná, aplauda, claro, vecino mío de Bocaná. Bocaná, para los que no saben, uno de esos prácticamente llegando a Santa Elena, se puede llegar en tranvía, se puede llegar. Y como que hay una cosa allá y es que, oiga, producen gemelos. Solo hoy acá tengo dos parejas de gemelos, 2x2, 4. Y 4 que lleva 8, bajo el 3 y 7 que lleva... Bueno, no importa. Hoy quiero presentarles un invitado y yo tengo un sexto sentido para los invitados, para sentir su presencia. Él me dijo hace 5 minuticos que ya estaba subiendo en el tranvía, ya debe estar que llega. Voy a ver si ya llegó. Ah, Dios. ¡Diego! Hola, David. ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido, seguí. Gracias. Ay, qué permiso. Parra, cuando le diga lo del sushi. Ahorita, chao, vecino, ahorita nos vemos. Seguí. Hacemos visita más, de hombre, cocina, David? ¿Te parece? Claro que sí, eso vinimos. Hay una sillita ahí. Yo vine preparado. Yo con esto, el estómago vacío. Sí. Diego, ¿verdad que a vos te gusta el sushi? ¿Sushi? Sí, mira, tengo los elementos para hacerte un sushi, pero acá en la Bocaná estamos es para... Aprovechemos que estamos aquí, comamos chunchurria, pidamos, aquí anda el mocho. De aquí, de la de Buenos Aires. Famosa la de Buenos Aires. Sí, esa le gusta. Listo, ya mismo le pido, faltaba más. ¿Cómo es que se llama el famoso de allá, hombre, de la chunchurria? El mocho, hombre. Ahí está, usted. ¿Tiene el teléfono? Mocho, ¿cómo vas? Ve, dame una mano. Mándame ¿qué? ¿Media porcioncita cada uno o porción entera? Porcioncita entera. Una porción entera de chunchurria, dos. Porque tengo aquí a Diego Bedoya, que es el vicepresidente de gas. ¿Usted también tiene gas allá? Bueno, hágale pues, muévale. Gracias. Oiga, qué cosa más compleja hoy. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, hombre, David. ¿Vos qué tal? Voy a cerrar aquí. Por favor, cerra bien la válvula. Ahí está la válvula. Listo, perfecto. ¿Ya habías venido alguna vez a Bocaná? Pues, hombre, ya habíamos estado por aquí instalando el servicio de gas y los demás servicios y visitando el barrio. Muy chévere el barrio. ¿Vos sos más de ciudad o más de campo? De las dos. De las dos. Vos sos nacido en Jericó, entonces algo debes tener de campo que te llama. Claro campo. Que sí. ¿En este momento dónde vivís? Donde nacen santos, como la madre Laura. Eso es impresionante. ¿Cuántos santos tienen en este momento registrados pues en la...? Fuera de la madre Laura y yo, la madre Laura solamente a nivel nacional e internacional. Pero iglesias sí tienen por montones, ¿cierto? Más de 20 iglesias en todo el municipio. O sea, usted cruza una calle y ya hay otra iglesia. Claro, ¿hay gente sí. para tanta iglesia? Yo creo que sí, además mucho turista. Eso es verdad, tienen bastante turista. ¿Y cómo llegaste al gas? ¿Sos ingeniero o sos pirómano? ¿Qué sos de...? No, yo soy ingeniero electricista, llevo ya más de 15 años en EPM, feliz. Claro que sí. ¿Ingeniero electricista? Electricista. Eso, prácticamente, ¿cierto? Trabajé mucho tiempo en el negocio de energía, en distribución y comercialización, y hace unos meses estoy al frente del negocio del gas. ¿Y qué? ¿Bien? ¿Te gusta el negocio feliz, del gas? Feliz, ¿sí? Podemos, yo de lo que más valoro de estar en EPM y especialmente en el negocio del gas es que podemos llevar un servicio de mucho bienestar a la comunidad y transformar la vida de nuestros usuarios. ¿En Jericó tienen gas como completamente. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién lo lleva? Gas, EPM. Es que eso es... Cierto. Lo sabes. Y el barrio de hoy es muy afortunado porque también tiene conexiones por la vida. Ahorita vamos a profundizar, a hablar un poquito más de eso, pero quisiera que me contes cómo es el proceso en un barrio como este para traer los servicios públicos.
Claro, mira, cuando se presenta el desarrollo urbanístico de la ciudad y aparece un barrio como La Bocaná, definimos conjuntamente con el municipio, en este caso Medellín, y de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que nos define si el área en donde están las viviendas está habilitada para poder prestar los servicios públicos, y verificamos que tengan o estén asentadas en zonas viables técnicamente, que no estén cercanas a retiros de quebrada o a retiros de vías que tenga que dejarse. Y una vez validado eso, entramos con nuestro equipo social y comercial a presentar las bondades y los beneficios del servicio del gas natural a nuestra comunidad y empezamos todo el desarrollo, diseño de toda la infraestructura y a conectar nuestros clientes. Normalmente primero entra la energía, el agua, el alcantarillado y finalmente cuando ya está esa estructura entra el gas. O sea, usted prácticamente entra de último, usted los refuerzos, usted está en el segundo tiempo. En algunos escenarios. Espérenle que le quiero mostrar un poquito de nuestro barrio para que lo conozca. Aquí tengo una pantalla, estoy pidiendo un préstamo en Somos a ver si me dan un televisor. Le financiamos todos los electrodomésticos y gasodomésticos. Cierto, porque es que llené todo el apartamento y quedé con el televisor pequeño. Pero bueno, verá, conozca nuestro barrio. A medio camino de Santa Elena, donde los paisajes se antojan rurales, pero con aire de ciudad, se encuentra Ciudadela Bocaná. Nombre que encierra un homenaje a la quebrada nodriza y la intención de ser un lugar con todos los servicios de un barrio regular. La perfecta combinación de tradición y un futuro mejor. Este lugar, cargado de simbolismos, pertenece a la Comuna 9 Buenos Aires. Esos que parecen contagiar a todos sus habitantes de un espíritu positivo y de trabajo mancomunado. Con solo 6 años de conformación y con personas venidas de diferentes rincones del país y una gran mayoría migrante de Venezuela, sus calles están llenas de cordialidad. Saludos en diferentes acentos salen de todos los rincones y manos de diferentes colores han trabajado por mejorar el barrio y la vida de sus habitantes. Es un barrio que crece hacia el cielo. Sus construcciones se levantan imponentes abriéndose espacio en una zona de apresurado crecimiento urbanístico que ha obligado a la instalación de los servicios públicos en el sector con su correspondiente desarrollo. Gracias a la llegada del gas natural de EPM, hemos logrado mucho ahorro para la comunidad, seguridad, porque el gas natural es muy seguro, y una mejor prestación del servicio, porque no tenemos que estar persiguiendo pipetas cuando se nos acaban. Cocinar en fogones de leña ya hace parte del pasado para las familias que se veían obligadas a esa situación con los consecuentes problemas de salud respiratoria e higiene. El gas llegó a este lugar en forma de una llama azul que representa calidad de vida, economía en las finanzas y ahorro de tiempo. El gas, que puede parecer etéreo, para 350 familias es la materialización de que es posible sentir que las barreras sociales pueden derrumbarse. El acceso a este servicio público les permite sentirse ciudadanos con derechos e igualdad. Y una característica que tienes que en serio, usted camina por ahí y le dicen, entre, ¿qué va a tomar? Juguito, ya almorzó, se quiere quedar a dormir, qué boba. O sea, son la gente hace la diferencia en este barrio. Eso sí, por supuesto. ¿Cierto que sí, vecinos? Ahí están los vecinos. Allí tengo dos parejas de gemelos que me están acompañando hoy. Vecinos que no me pierden nada, ¿cierto? Los vecinos míos, yo cada que digo que tengo invitado, ahí aparecen. ¿Qué bondades tiene el gas? ¿Cambia una vida? ¿Cambia un hogar? ¿Cambia una empresa? Totalmente, David. Mira, lo primero es que representa un beneficio económico importante para nuestras familias, para nuestros usuarios, incluso pues para las industrias cuando estamos llegando al nivel de industria. Pero adicionalmente, tenés un servicio con continuidad 24 horas, lo tenés seguro, tenés un equipo calificado en el caso de empresas públicas de Medellín para prestarle atención en el momento en que lo requiera nuestro usuario. Y adicionalmente es amigable con el medio ambiente. ¿Qué más le pedís? Y tiene otra cosa, como huele. Entonces uno no le queda la parrilla prendida, usted dice, huele a gas. ¿Usted no ha visto que así son las tías, las abuelas, desarrollan ese olor, entra una casa, aquí huele a gas, ¿qué pasó? Ya que conoces tanto del gas, yo quería salir de una duda. ¿Cuál es la forma correcta de tostar una arepa en la parrilla de gas? Normalmente es primero prender el fogón de gas, poner la parrilla y estar muy pendiente para que no se te vaya a quemar, para irla volteando lado a lado. No, pero esa técnica, ingeniero, no me convence. O sea, ¿y cómo la vamos entonces para hacer sushi si esa es la forma suya de hacer arepa? ¿Sabe hacer sushi?
No sé hacer sushi, pero por eso te propuse que trajéramos chunchurre aquí de Buenos Aires, sí, hombre. Pero bueno. Es mejor eso, precalentar bien la parrilla para que la arepa no se pegue. Sí, hay una clave. ¿Cuál es? Que se caliente a gas. Que se caliente a gas, ¿cierto? Además, pues por el beneficio económico, porque uno tostando total arepas a punta de parrilla de energía es mucho más caro, ¿cierto? Total. Cuando uno tiene entonces el gas, le cambia la vida. ¿Podemos cambiar vidas con el gas? Total, totalmente. Yo estoy convencido de que cuando nosotros llegamos con el servicio de gas a uno de nuestros usuarios, inmediatamente recibe un beneficio. Tengo la niña, la vecina. Ah, no. Es porque se antoja de arepa, ella uno dice arepa, ella ahí mismo dice, mamá, la arepa, que no llega la arepa, no le llega la arepa. Ahorita le tosta, me se calmó, ahí le van a dar, denle una galletica. A los vecinos míos, que esto es barrio. Divino, esto es barrio. Entonces me decías. No, entonces te decía que cambiamos la vida con el gas, claro que sí. Llevamos un beneficio económico. Tú sabías que normalmente con el gas versus a otros energéticos en promedio estamos ahorrando un 60% de nuestro pago mensual en servicios públicos por tener solamente el gas. Adicionalmente, cada que llegamos con un servicio de público y podemos habilitárselo a un usuario, estamos dignificando a esa persona, a esa familia que puede tener acceso e igualdad de servicios, como bien lo decía en nuestro video. Y ahorita en ese mismo video veíamos que la llama tiene que ser azul. ¿Por qué? ¿Es una cosa estética? ¿Ustedes son hinchas del Millonarios? No, mira. Pero no me explique, porque para eso tengo todos los expertos del barrio, que ellos dicen que son más conocedores que los ingenieros. Son los mejores. Que tienen acá la respuesta de por qué la llama es azul. Beberá. ¿Por qué la llama del gas es azul? Pienso que la llama del gas es azul porque es un gas más puro, más limpio. Considero que es azul o amarilla, porque a veces uno la ve amarilla, ¿cierto? Por lo que le falta en la combustión, le falta como oxígeno. Pues yo creo que es azul porque tiene algún químico que la hace que sea azul. Vamos a explicarles de una manera muy simple, muy sencilla, el porqué de la llama azul en el servicio de gas natural. Esa llama azul no obedece a nada distinto a las propiedades químicas que tiene el gas. No tiene ningún tipo de aditivo, no tiene ningún tratamiento especial el gas para lograr ese efecto de llama azul. Lo único que se requiere es que haya una adecuada combustión, es decir, que la cantidad de gas que le entra al gasodoméstico, sumado a la cantidad de oxígeno y sumado a la chispa que es la que me va a generar la llama, sea la ideal y vamos a lograr el efecto de llama azul, que es lo que necesitamos. Vamos a simular en esta cubierta una obstrucción en la entrada de gas al quemador. Esa obstrucción no es más que los residuos de alimentos, grasas y obviamente los residuos mismos que obstruyen. Entonces, con la moneda simulamos esa obstrucción y ahora vamos a mirar el efecto de la llama. Como lo pueden observar, en la parte superior de la llama se generan puntas amarillas. La combustión es ineficiente. Es decir, toda esa energía que me entrega el gas, que se convierte en calor, la estoy aprovechando de una mejor manera en esta llama azul que en esta con puntas amarillas. Esta no es eficiente. Adicionalmente, me están generando hollín y algo muy importante, monóxido de carbono. Es un gas indeseado que no queremos tener en el ambiente. Vamos a verificar entonces el gas. Perfecto. De mi casa, a ver si aquí está bueno. A ver si está azul o está amarilla. ¿Ya no viste? Le paré bolas al arroz que me quedó sushi. Como... ¡Ay! Mira. Muy amarilla. Muy amarilla, ¿cierto? Ajá. Espérate que esto es con cuidado. Entonces, si yo veo en mi casa que la llama me está saliendo con amarillo, es porque tiene una obstrucción. Puede tener una obstrucción, de acuerdo. Y ahí es entonces importante, David. No, pero mírala ahí, que, ¿cómo la ves ahí? Ah, muy bien. Fue de pronto la primera parte y la olla. Pero sí es importante que si la llama está amarilla y nuestros usuarios ven que le está saliendo amarilla, con la explicación que nos hizo Edwin, que es uno de nuestros expertos en el negocio, es bueno que llamemos a la línea 4444-115 para que agendemos una revisión del servicio. Aprovechemos que tengo allí una vecina. Vecina, ¿cómo le va? Vecina. No, sino que una vecina mía que cada que siente que yo estoy cocinando aparece. Vecina, doña Miranda, ¿cómo le va? Es Miranda Usme, se llama ella, que usmea y mira todo el día. No salió lo del chuchi, no vamos a poder hacer chuchi. Ella me dijo que si podía hacer sushi de pollo desmechado.
que ya sabe, con verduras. Ah. No va a haber porque no funcionó. Ahorita pedimos un poquito de chunchurri. ¿Va a comer? Bueno, ahorita lo atiendo entonces. Ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo hace EPM para llegar entonces a hogares que no tienen gas? Bueno, entonces lo primero es, como te mencioné ahorita, evaluar las condiciones técnicas, ¿sí?, de la vivienda y que de acuerdo a las definiciones del municipio y el plan de ordenamiento territorial tenga habilitada la zona para poder prestar el servicio. Luego nosotros entramos, hacemos un diseño de la infraestructura, estructuramos nuestra red, desarrollamos toda la oferta económica a los clientes y llevamos con nuestro equipo social y comercial todas las propuestas que pueden tener de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Pero hay clientes de bajos recursos que es difícil acceder a un tema que es la conexión del servicio de gas. Esa conexión, primero hay que pagarlo. Claro, y esa conexión no es pues para EPM ni para Medellín, es para a nivel nacional, está definido por el ente regulador del servicio de gas. Y lo que hacemos entonces ahí es que en convenio con el municipio de Medellín y de acuerdo a un programa que él tiene en el plan de desarrollo, definimos y estructuramos un convenio para que el municipio de Medellín le financie o le subsidie el 100% de esa conexión a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. ¿Y cómo se llama ese convenio? Se llama Conexiones por la Vida del Gas. Conexiones por la Vida del Gas. Ese es solamente para el gas. Sí, hay también para los otros servicios, pero en este caso nosotros tenemos unos convenios específicos para el tema del gas y lograr el subsidio. ¿Sí son de qué estratos? 1, 2 y 3. Entonces, ya saben, no es que llame ya, porque para que no parezca esto programa de 3 de la mañana, sí, llame ya y le instalamos su gas en menos de 24 horas. No, esto tiene un estudio, no puede estar en una zona de riesgo, no puede estar al lado de una quebrada, tiene que tener unas condiciones para poder instalar ahí el gas. Y si sí aplica, entonces entra en este convenio que se le financia el 100%. Sí, me parece importante, David, que en estos momentos todos sepamos de que el convenio en este periodo de ley de garantías, ¿sabes qué es la ley de garantías? Sí, que mientras estamos en cambio de En elecciones populares, sea presidente, alcalde, en este caso de presidente, no podemos desarrollar ese tipo de convenios. Entonces, una vez pase, sea la primera vuelta o la segunda vuelta presidencial, termine la ley de garantías, renovaremos el convenio con la alcaldía y empezarán nuevamente a tener acceso a esos beneficios nuestros usuarios. Vamos a ver usted qué tanto conoce de nuestro barrio. Le tengo una trivia. Vamos a ver, ingeniero. Mire esta, a ver si conoce. ¿Qué es la chupadera? Un nombre tremendo. No me responda después de los comerciales. A, una quebrada del sector. B, la cantina de Don José, ahí se sabe. O C, motivo de discusión entre las familias del sector. Oiga, el motivo de discusión entre las familias del sector por culpa de la chupadera o una quebrada o la cantina de Don José. Esto lo sabremos después de estos comerciales. La chupadera. ¿Cuál decís que es? ¿Cuál? La A. La A, una quebrada del sector. ¿Qué es la chupadera? Una quebrada. La cantina de Don José, un motivo. Una quebrada del sector. Bien. No, tremendo. Entonces sí conoce. Bien puede dar. Siente. Muchísimas gracias, hombre. Todo el rato mientras llega al domicilio. Ah, bueno, yo te iba a preguntar porque el hambre es mucho. Nos toca ver dónde nos sentamos, que me falta instalar la mesa al comedor. Yo hago aquí comida oriental. Me siento ahí arrodillado en el piso. Bueno, vamos a ver. Ya entonces sabemos qué se necesita para que llegue el gas, ¿cierto? Que se hacen los estudios, cómo puedo acceder a él si estoy en unos estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? Y ahora, ¿qué va a ser del futuro del gas en EPM? Bueno, David, a ver, no quisiera dejar de mencionar que para los estratos 4, 5, 6 o otro tipo que no sea residencial, pues nosotros también tenemos una facilidad. No se subsidia, pero sí podemos financiar la conexión. Lo mismo que la red interna de nuestros usuarios en cada uno de los estratos, ¿sí? Y eso es importante que nuestros usuarios lo sepan. Ahora, el futuro del gas. Pero espérate, o sea, hay para todos. Pregunta corchadora. Financiación. Pregunta corchadora. ¿Cuál es el mejor aguacate a tu criterio? ¿El Haas, acaso? ¿Te inclinas por el Haas o por el Lorena o por el Red? De esos me voy por el Haas. ¿Y verdad? ¿Y por qué sabes, por qué tan decidido con el Haas? Porque estoy incursionando en el tema de aguacate Haas, sí, de exportación, entonces tenemos algo de conocimiento. Estás sembrando tus propios aguacates. Sí, señor. Es verdad que en tu familia llegas a una fiesta diciendo aguacate, aguacate, aguacate. Más o menos, cuando tenemos cosecha. Qué bueno. Y conoces esa canción muy linda que es de parte del folclore alemán,
sobre el aguacate, no, que señor. Dice has, du has nicht. Ahí te dejo el dato, vecino y vecina, para que la busquen y demás. Ahora sí, el futuro del gas en EPM, ¿cuál es? Muy bien, David. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que contarle a todos nuestros usuarios de que hay gas a largo plazo, que hay un gas con mucha competitividad y que es un energético que es el protagonista en la transición energética que todos los países están sumando y es todo lo asociado a la descarbonización de nuestros sectores. Y el gas es factor fundamental para ello. Nosotros entonces para eso estamos apostándole muy fuerte a desarrollar nuestro energético para la movilidad, para el transporte, para que nuestros usuarios puedan o convertir sus vehículos o incluso tener vehículos dedicados a gas, es decir, que de fábrica no tienen tanque de gasolina o de diésel, sino que tienen la combustión toda a gas. Y esos vehículos están más asociados a todo el segmento de transporte de carga, que son los que más contaminan nuestras ciudades, y eso es lo que le vamos a aportar significativamente en los próximos años. Y adicionalmente, a lograr una universalización de nuestro servicio, a lograr una universalización tratando de llegar a todos nuestros usuarios con programas como Conexiones por la Vida y otro tipo de convenios que tenemos con otras alcaldías. No sin antes también decirte y terminando que vamos a transformar también la matriz energética de nuestros usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a llevar energía térmica a nuestros usuarios para que sea mucho más fácil la vida para ellos. Por ejemplo, tú sabías que tenemos el distrito térmico en La Alpujarra, en donde le prestamos todo el servicio de frío para que los edificios no pero tengan no aire acondicionado. Pero no me lo adelante porque tengo ese tema para otro invitado. Perfecto. Es que como traen vicepresidente, usted tiene la globalidad, me echa todo aquí, pero es que yo tengo mucho vecino que le gusta la premisa, que le cuenten de a poquito, usted le va a traer otro invitado. Ahí se lo dejamos en abrebocas. Yo mantengo aquí abierto. Ahora, lo que le quiero mostrar es qué pasó en este barrio con la llegada al gas. Genial. Vea eso, qué belleza. Andrés, ¿para dónde has con mi olla nueva? Pues que te vas a independizar. Tan charra mi mamá. Hoy está cumpliendo años Felipe. Y la tradición es hacer un sancocho para celebrar, como lo hemos hecho toda la vida. Sí, muy linda la tradición del sancocho, pero no de tener mi olla. Siempre yo que la que tengo que lavar las ollas. Vea, llévese esta, no, que tiene tapa y todo. No más, esa olla tan chiquita, qué pena. Ah, pero si me la dejó sucia también la otra vez, llévese esa misma. Ay, mamá, usted sí me hace pasar penas. Chao, que me están esperando. Yo, Pipe, los veo muy lentos. ¿No han prendido ese fogón? Ah, y usted con esa olla de la vieja sazón. Claro, esta fue la que me prestó mi mamá. Pero es que la leña la tizna, hermano, pero pues yo no veo leña aquí. No, Andrés, está muy atrasado. Nosotros ya no necesitamos leña, aquí tenemos gas natural. Inclusive mi hermana me prestó una olla, ya tenemos la carne y todo montado. Venga, para que mire, quien pueda. Hola, Andrés, casi no llegas. Ah, y vea la olla que trajo. Ay, deje el fastidio con Andrés, usted siempre molestándolo. Ah, pues como usted dice que el gas es lo mejor, que no le tizna las ollas, que es muy económico, vive tan feliz con el gas. Listo, pero sin humillar. Necesitamos el revuelto porque ya esta carne va a estar. Listo, ya me pongo a pelar el oro. ¿El oro? Sí, porque es que estas papas están muy caras. Así que Pipe, hermano, se quedó sin regalo porque me quedé sin plata. Ah, no, me salieron humoristas estos dos. Listo, mejor probemos el sancocho porque yo creo que a esto le falta sal. Le falta sal y le falta aguacate. ¿Cierto? Total. Sin aguacate no es lo mismo. Antes de irnos, un consejo para la gente que ya tiene en este momento el gas. No, lo primero es que estén tranquilos, que tenemos un energético seguro, que atiendan la revisión quinquenal, que es muy importante, por eso es un tema certificado. Y segundo, que se aseguren de que tanto la instalación para los usuarios nuevos como esas revisiones quinquenales las hagan con empresas certificadas. Obviamente en EPM las podemos hacer, pero también hay otros entes, pero que deben de estar certificados para que primero sea una instalación segura y segundo, no les vayan a robar la platica, porque después vamos nosotros a legalizar el servicio en EPM y si no están con todas las normas no podemos darles el servicio del gas. Ahí está, muchísimas gracias, hombre, qué buena visita. No ha llegado todavía la chunchura, no sé qué pasa, el mucho de estar que aparece. Yo creo que... Pero pregunta rápida, ¿sos de trocha, sos de galope, sos de trotón, sos de paso fino, de qué sos?
trocha y trotoncito. Ah, sí. Todos, o sea, esos caballitos me gustan bastante. Para los que no saben, la vecina que dice, que le está preguntando, es que también te gustan los caballos. De acuerdo. Aprovechemos que estamos aquí, eso es muy cerquita para subir a Santa Elena y nos vamos, venga, de cabalgata. Camino. Pues, venga, a ver, vamos. ¿Será que por dónde saco la Muchas gracias principal? Por la comida. Venga, yo lo invito allá, ¿sí?, del mocho, hombre. Mejor. ¿A usted va a invitar? Venga. Ah, no, espera, entonces le decimos a los vecinos que usted va a invitar. Vecinos, que el vice va a invitar. Entonces, ¿quién va a comer con nosotros allí, lechona? ¿Quién viene? Chunchurria, ¿quién? Venga, pues, vamos, venga. Aprovechen que van a invitar. Camine, a ver, traiga la fotocopia suya, usted también, eso. Venga, a ver, estos son los vecinos míos, ve. Siéntese. Todos los vecinos, ve, ¿sí o no? ¿Cuál es? Venga, a ver, hágase por pareja, la hermanita, vengan acá, hombre, para conocerlos, venga para acá, sí, mirando para allá. Siéntese. Mirando para allá para que los puedan conocer. Venga, princesa. Y su hermanita. Siéntese aquí. ¿Qué se hizo? Se quitó los pucas. Ahí está, ahora sí. Entonces, ¿cuántos somos para pedir?